Seguimos con el ministro de Defensa, quien aseguró que se ha fortalecido el resguardo fronterizo entre República Dominicana y Haití, donde este martes se sumaron 18 nuevos vehículos que también servirán para labores de inteligencia. Daya Sena nos cuenta además sobre sus planteamientos en torno a la seguridad ciudadana. El ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, afirmó que en los últimos meses se ha fortalecido la seguridad de la frontera de la República Dominicana y Haití para evitar el trasiego de mercancías e ilegales. Esto tras repartir entre las diversas fuerzas 18 vehículos, 7 de estos que se destinarán para labores de inteligencia del J2 a distribuirse en 4 casetas ubicadas en la frontera que contarán con varios drones para vigilancia y rastreo de actos ilícitos. ¿Cómo han sido los resultados de las incautaciones, de las devoluciones de indocumentados en toda la línea fronteriza, incautaciones de bebida, de ajo? Y el viernes vamos a Elías Piña a hacer un levantamiento del cuarto mes de ya de trabajo de seguridad fronteriza. De un total de 18, 4 camionetas Chevrolet Colorado para el Ejército de la República Dominicana, una para la Armada de la República Dominicana, una para la Fuerza Aérea Dominicana. En términos de seguridad ciudadana, el ministro Paulino Sem aseguró que se está trabajando constantemente, pero que es difícil evitar algunos hechos como los feminicidios. Estamos apoyando a la Policía Nacional en todo lo que es seguridad ciudadana. Tenemos barrios intervenidos con ellos aquí en Santo Domingo, en Santiago, en San Juan de la Maguana, en La Romana. Estamos apoyando a la policía en barrios que son ocupados por las Fuerzas Armadas en la parte periférica. En la parte interna lo maneja la Policía Nacional. Se recuerda además que el pasado 15 de mayo fueron entregadas unas 23 motocicletas que se suman a los vehículos entregados para patrullaje fronterizo. Daya Sena, CDN.